ども YouTube ただいま戻りました私はエリックマックです Hola a todos, Eric Mako y gracias por ver este video y en este video les voy a mostrar cómo pueden empezar a hacer su propio Nikki. ¿Qué es un Nikki? Pues es un diario japonés, simplemente pues es como escribir lo que te pasa en tu vida diaria o pensamientos que tengas, ¿no? En fin, pues este es mi pequeño Nikki o mi diario. Utilizo mi Death Note, como pueden ver, pues aquí está. Es mi Death Note, aquí es donde yo escribo todas esas cosas que pues no puedo decir en público. Y bueno, pues vamos a empezar con esto. Aquí tengo algunas cositas que no les puedo mostrar porque pues son Naisho, o sea, son un secreto. Recuerden, Naisho des significa es un secreto. Y bueno, pues ¿qué necesitamos? Pues simplemente su libreta favorita, una libreta que nadie pueda agarrar, porque lógico va a ser su diario. Y bueno, pues también necesitamos un lápiz, una pluma, lo que ustedes quieran para escribir. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que vendría siendo nuestro Nikki, nuestro diario. Para los que apenas están iniciando con el idioma japonés, pues los invito a que lo hagan, pero escribiendo en romanji. Quizás todavía no se sepan la escritura en katakana o en hiragana, así que en romanji pues está bien. Vamos a poner una frase sencilla, por ejemplo, vamos a poner hoy fue muy divertido. Para eso vamos a poner kyō wa, vamos a poner kyō wa, está mecha tanoshikata, ahí está, tanoshikata desu, ahí está. De este modo se escribe hoy fue muy divertido. Es como ustedes lo pueden empezar a hacer si son principiantes en el idioma japonés, que no dominan el hiragana o el kanji, pues los invito a que escriban así su nikki, su diario. Esto pues les va a ayudar para que puedan aprenderse mejor cómo se forman las oraciones en el idioma japonés. Esto, créanme, a la larga les va a servir mucho porque se van a acostumbrar a formar las oraciones y ya no van a tener que estar pensando en qué va antes o después de un wa, por ejemplo. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que sería hiragana para los que ya estén un poquito más avanzados. Vamos a escribir esta misma frase en hiragana. Para eso vamos a utilizar ki, recuerden, así se escribe ki. Y vamos a poner una pequeña yo, que es como que una variante para dar a entender kyo. Y por aquí vamos a poner una u, listo, una kyo que significa kyo. Luego ponemos wa, que es algo así, kyo wa. Vamos a poner mecha, que se escribe de este modo. Hacemos una pequeña curva. Y luego ponemos por aquí un pequeño símbolo de tsu. Y ponemos aquí el símbolo de cha, que es chi. Y le agregamos una pequeña variante de ya, que es más pequeña que el chi. Y de este modo queda mecha. Ahora vamos a poner tanoshikata, que vamos a utilizar este, que es así. Tanoshikata. Tanoshikata. Ta. Y vamos a poner des. Y listo. De este modo queda escrito en hiragana. Como pueden ver, aquí tenemos en romaji. Aquí abajo tengo escrito la misma frase en hiragana. Y bueno, para los que ya estén más avanzados, que digan, no, pero es que yo quiero escribir mi diario en kanji, yo me la aviento, no quiero escribir mi nikki en kanji, pues vamos a escribir esta misma frase en kanji. Para eso vamos a poner lo mismo que es kyo. Para eso utilizamos este como techito, este pequeño techo. Luego por acá pues hacemos una pequeña curvatura, un pequeño triángulo. Por aquí pues vamos a hacer el símbolo de kyo, de día, que sería algo así. Todo horrible, pero bueno, así se escribe kyo. Y bueno, vamos a ponerle otra vez kyo, wa, está. Vamos a poner, recuerden, mecha se escribe así. Mecha, está. Mecha. Y vamos a poner tanoshikata. Tanoshikata se escribe de este modo. Ponemos unas pequeñas rayitas a los lados, un cuadrito en medio con una rayita hacia, apuntando hacia arriba. Igual del otro lado ponemos unas pequeñas, digamos, rayitas. De este modo sencillo para que ustedes lo entiendan. Después vamos a poner una línea que va bajando de arriba hacia abajo. Luego ponemos otra que atraviesa hacia lo largo. Y después le ponemos unas faldas, ¿no? De este modo, como si escribiéramos ki, pero en pequeño. Y de este modo queda escrito el kanji de tanoshikata, de diversión. Ahora vamos a poner simplemente shi, ka. Recuerden el pequeño tsu, que es para alargar una sílaba. Y vamos a ponerle ta. Tanoshikata des. Y de este modo queda escrito en kanji.
Y bueno, pues ustedes así pueden ir escribiendo su propio Nikki. Si ustedes no son tan avanzados en el idioma, los invito a que lo hagan en Romaji. Si ya van un poquito más adentrados en el japonés, pues en hiragana. Y si ya son expertos en el idioma, pues utilicen el kanji. Esto les va a servir mucho para que ustedes puedan aprenderse cómo se escriben, el orden de los kanjis, cómo se van escribiendo y cómo se van a formar las oraciones. Créanme, esto de tener un diario escrito en japonés les va a servir de mucho. Además de que pues evitarán de que alguna hermana chismosa o no sé, o hermanito, o amiga, novia, novio, pues te esté leyendo el diario. Ustedes pueden escribir aquí lo que quieran. Siendo una Death Note, pueden escribir el nombre de ese tipo que les bajó a su novia, o no sé, lo que ustedes quieran. O igual pueden escribir una declaración de amor. Por ejemplo, vamos a ponerle Mayu-san, te amo. Vamos a poner acá, de este modo se escribe Mayu-san. Este es el hiragana de Ma. Y vamos a poner Mayu, que se escribe así. Listo. Y por aquí una rayita. Ahí está. Vamos a poner San. Mayu-san. Está Mayu-san y vamos a escribir el kanji de te amo. Este es un kanji que a mí se me complica un poquito porque no hago que quepa en un solo renglón, pero bueno, lo voy a intentar. Es primero una raya aquí arriba, luego tres rayitas aquí abajo, luego hacemos como un pequeño techo y que cierra por los dos lados, luego ponemos unos tres puntitos, una pequeña curva como en forma de chi pequeño y después ponemos otro por aquí abajo. Y como pueden ver, ya me pasé. No me quedó. Me pasé del renglón. Pero bueno, este es el kanji de te amo. Y bueno, aquí dice ai. Y después tenemos shi te ru yo. Que es Mayu-san, te amo. Así podemos hacer nuestro diario escribiendo frases que pues nosotros pensemos. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Les repito que esto les va a ayudar de mucho para que ustedes puedan dominar mejor el idioma, que puedan aprenderse las oraciones, cómo formarlas, cómo se forman, cómo se habla coloquialmente en el idioma japonés. También les va a servir mucho para que ustedes aprendan en qué orden se escriben los kanjis o los hiragana, los katakana, etc. Y pues bueno, a la larga van a tener un bonito recuerdo de todo lo que escribieron en japonés, un tema interesante del que van a poder hablar con sus amigos, con sus conocidos. Por ejemplo, pueden tener aquí una kunohana y que nadie sepa qué significa esto. Pero bueno, es algo único que van a poder tener si empiezan su Nikki en japonés. En fin, pues yo soy Eric Mapuek. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y nos vemos en la próxima. Minasan, kono video mite kurete arigatou gozaimashita. Watashi wa Eric Mapuek deshita. Ya ne.